Smackdown 4 de octubre de 2024. Análisis picante. Desde Nashville, Tennessee. El show comenzaba con AJ Styles de regreso en Smackdown. En modo face, parece. Dice que extrañó a la gente. Que le gusta estar en Nashville. Ahí fue donde todo empezó para él. Quiere reconstruir el legado de AJ Styles. Esta sigue siendo la casa que AJ Styles construyó. Sale Carmelo Ace. Le dice que es increíble que con todo lo que hizo. No hay una fila de gente dándole la bienvenida. Soy fan tuyo. Admiro a los veteranos como tú. Te mereces un contrato de leyenda. Yo merezco ser campeón de los Estados Unidos. Desgraciadamente hacen que Styles le tire flores a LA Knight diciendo que es implacable. El tipo llegó a mi casa. Cuidado con LA. Qué empresa pelotuda, loco. Regresa y Styles y su regreso se trata de vender qué tan crack es LA Knight. No necesito consejo de gente que se rinde. Le dice Carmelo: Si sos tan crack, deberías estar ahora como campeón de los Estados Unidos. Y la gente grita como simio. Que cuando Carmelo responde. Si sos fenomenal Deberías estar como Triple League Champion Quedó como una respuesta Al aire Que nadie escuchó Todo apuntaba A una lucha Y Carmelo la rechaza Sale Leinay Que le dice mentiroso Y Styles Por su falso retiro De aquella vez Pobre AJ Le chupó la pija De Leinay da gratis Y encima Este lo basurea Luego por sus huevos Arma la lucha De Carmelo Y Styles Y si gana Carmelo Tiene la oportunidad O sea Ni siquiera es una lucha Contendiente Número uno normal Si Styles gana Le van a dar Pura riata La chance Solo para Carmelo aunque sea imposible cagar un regreso como el de G styles, triple h encuentra formas creativas de hacerlo. AJ Styles vs Carmelo Ace Machetazos por parte de AJ en la esquina Dropkick para Carmelo Esquiva el Springboard Moonsault de AJ Y mete Springboard Crossbody quedando espectacular todo eso Parece que AJ se lastimó su tobillo Aplica combinación, le cuesta caminar Con una neckbreaker termina la lucha Porque Styles no puede continuar por su lesión Fue en el Springboard Moonsault donde AJ cayó mal y se lastimó Increíble loco No solo que el buqueo mediocre de Triple H no ayuda a Styles Sino que tampoco la suerte El a Night castigó a Carmelo de la Nada. La verdad no sé si lo de Styles es real o no. Bueno, se ve real. O quizás fue actuado porque no había mucho tiempo. No sé. No me fijé en las redes sociales que dijeron. Tenemos la entrada de Triple H. Ah, no, perdón, lo confundí. Entraba el contenedor de basura. La Dumpster match de Michin versus Chelsea Green. Donde ganás si metes al basurero a tu rival y cerrás la tapa. Meta Palazo de Kendo. Suicide Eye de Michin. Busca juguetito debajo del ring. Bandejazo. Missile Drocky. Se come el contenedor Michin. Mete unas piñas. Chelsea, pero no cae el rival, aplica tornado de Michin y suplex Canadian Destroyer de Chelsea que la manda al tacho pero no alcanza a cerrar el contenedor Michin ataca con todo el Judgment Day que encontró a mano, sentón sobre la cara de Chelsea en un tacho, se arregló la columna con el sistema de Homero, ataca Piper Niven vestida de señora de la limpieza urbana pero se come el contenedor, botazo a la cara de Michin pero la montan a Chelsea y rompen otra vez una mesa con su espalda en el contenedor, sale Michin y cierra la tapa ganando la lucha Chelsea después salió del contenedor llena de basura vamos a darle un decente not bad pero también le vamos a dar otro sello que no suele aparecer tanto y es el de gana el entretenimiento deportivo This is such good shit. Estaban bailando Jay, Bianca y Naomi, pero cuando se une Bailey la discriminan por ser blanca. Sale Bailey a dar una promo de re mierda para llamarle a Tiffany y Nadia Jax. Nadia Jax dice que le habla la cara. Y Bailey le dice lo obvio y sí, por eso te llamé promos boludas. Ya lo arruinaste. Saca la carta de nombrar luchadoras del pasado que fueron campeonas para quedar bien. Dice que Naya Jax es dominante. Habla lo obvio de que cuando se canse Tiffany la va a canjear sobre ella. Tiffany habla de que no necesita un maletín para derrotar a Naya. Se hace la loca después. Arrodillate ante la reina. Le dice, perra estúpida, no me voy a arrodillar. Dice Bailey. Salen las piñas y Naya Jax queda reventada. En la lona la supuesta campeona dominante. Y Bailey le devuelve el título. Tiffany amada con canjear. Pero otra vez no pasa nada. Naya Jax convive con una... Que constantemente la está midiendo para comerla Todos se burlan de Chelsea por el olor a fan del Judgment Day Que tiene Naomi versus Tiffany Stratton Pérdida de tiempo y teletransportación <coughs> Creí que iba a estar mejor esta lucha, pero fue bien lenta y aburrida. Lo mejor fue cuando Naomi le reventó una tripa a Tiffany con el culo ahí en el borde del ring. Y como Tiffany fingió que vendía la Cirao Joe Breaker de Naomi para después aplicar Dropkick, gana Naomi con paquetito, cosa que es un insulto total al pro wrestling. Alguna lucha tiene que ganar Tiffany. No por tener el maletín la vas a hacer perder todo el tiempo. Nia Jax le dice a Tiffany que se enfoque en Lynn Morgan y que le asegure que no la va a traicionar. Y Tiffany dice que nunca la traicionaría. ¡Y el Robin! La triple amenaza, Ladder Match por los campeonatos en pareja. Sacan del ring a los campeones. Se carean los faces. Terminan de hacer mierda a los campeones. Escalan la escalera todos. Se come escalerazo Montes y también Gargano. Champa se lo come con la cabeza de forma brutal. Le caen encima a Ángelo. Machetazo para Champa. Dominan los campeones. Escalerazo para Champa. Pero les cae encima Ángelo y luego a él Gargano. Montes y su tope con hilo sobre todos. No dejan a Tamatonga que escale y lo castigan. Se salva del Midin in the Middle. Pero no el reyazo Champa, miden in the middle a Tonga Loa, con escalera puesta y todo DDT de Ángelo para Gargano pero ataca Champa y escala, aunque lo baja el mismo Ángelo que se recupera rápido, por encima de una escalera mete su finisher combinado Street Profits aunque no salió del todo perfecto de milagro eso no terminó en un terrible accidente, lo tumban de la escalera Ángelo y Bloodline hace que se la coma, Bifab le quita la silla al perro Tama Tonga, que luego se la comen los de Bloodline de la mano de DIY, Mega Frogs de Montefort sobre Tonga Loa en una mesa revientan también a Tama Tonga sin piedad con bombazo de triple poder sobre la mesa de comentarios le meten doble superkick a Dawkins busca el oro DIY pero aparece Montefort en la disputa Dawkins se deshace de champa sobre la escalera de forma brutal y Ford también cae con gargano sobre la otra escalera rompiéndola retadores offline Bloodline entró en la sala y descuelga sus campeonatos con Tonga Loa peligrosamente parado en la de la escalera, una lucha con su de recomendación y candidata a lucha del año. Esperaba que fuera buena lucha. Y contrario a muchas veces, esta vez no me decepcionaron. Una lástima que esto no estuviera en Bad Blood. Porque sin dudas se iba a robar el show si es que las demás luchas no eran lo suficientemente buenas. Hoy va a ser una lucha buena más del pay-per-view. Pero la verdad, creo que esta lucha por los títulos en pareja merecía estar en el pay-per-view por encima de otras porquerías que están ahí. Jaico Facto y Solo felicitan a sus muchachos. Y online termina muy bien parado En este final de show de la marca azul Un 3 es la nota de este show Voy a tratar de ser un poco generoso, no tanto Pero si salían las cosas bien Hasta podían llegar a probar Porque digo, la lucha de J. Styles versus Carmelo Ace pudo ser un gran combate Lo que pasa es que J. Styles se lesionó Eso no lo esperábamos Bueno, hasta lo que sabemos Porque por ahí pudo ser una lesión fingida Simplemente porque no había tanto tiempo en el show Y la lucha de escaleras iba a ocupar demasiado De todas formas el inicio del show con Eddy Styles y su promo face Baratita Y encima después chupándole la pija a LA Knight como que dio un poco de asco Lo otro bueno fue la lucha de contenedor de basura Yo le tenía fe de que sea entretenida Y lo fue Estuvo buena esa lucha Y otra vez Chelsea demostrando que es una tipa bastante extrema Que no tiene problemas de comerse con la espalda las mesas que sean Lamentablemente Michin ganó Yo creo que Chelsea ya merece una victoria importante ¿No? Porque Michin no me genera nada O sea, es una tipa con el carisma de una piedra Y prefiero que le vaya mejor en estas luchas a Chelsea Green, ¿no? Los faces no siempre tienen que ganar Triple H. A ver si aprendes eso una vez. Después, lo de Naomi y Tiffany pudo ser algo bueno porque ambas tienen talento, pero fue lentísima la lucha. Más allá de esas dos movidas aisladas que les conté, el combate fue un bodrio, una decepción y encima el resultado pésimo. Tiffany otra vez perdiendo. O sea, ves esa lucha y sabes que Tiffany va a perder porque tiene el maletín. Dale, boludo. Dale, ponete las pilas, sorprende con algo. Siempre el mismo buqueo pelotudo, hermano. Y bueno, promo pelotudo de... Bailey, que no interesa, o sea, siempre que sale Bailey a hablar una promo, es un desperdicio total de tiempo. O sea, imagínate, si es que acaso la lección de Eddie Styles fue falsa y la cortaron a esa lucha solo porque no tenían tiempo, hubiesen cortado la promo de mierda de Bailey en vez de un posible gran combatazo que nos iban a dar Carmelo Ace y Styles. Aunque te digo, a lo primero venía medio lenteja la lucha, ¿eh? No tenía ese dinamismo que nos daban Carmelo y Andrade, ¿eh? Así que 3, está bien, digo, darle más sería demasiado generoso para un Booker. Tan mediocre como triple H. Como digo, si algo mantiene pie a este SmackDown suelen ser los luchadores de vez en cuando cuando le dan libertad de trabajar. Y no los encasillan en personajes boludos que se le ocurra al cabeza hueca simio de Paul Lavesque.